espectacular, ¿no? Tenemos el marco impresionante de esta zona tocada por la varita mágica, ¿no? La verdad que una oportunidad, no conocía el lugar, tenemos 17 áreas protegidas, alguna conocía, pero esta en particular no. Bueno, mi idea es durante la gestión visitarlas todas, estábamos comprometidos a venir y bueno, con bueno, una grata impresión. Bueno, primero ni que hablar de todo lo que eso supone como reserva de biodiversidad, lo que supone también como oportunidad para el desarrollo turístico equilibrado, ¿verdad? Con ese cuidado que tenemos que hacer, pero también muy conforme con el trabajo que se viene realizando. Yo creo que ha sido un buen banco de pruebas para que los privados vean las oportunidades que el área ofrece, para que se incorporen, digamos, en un proceso de acumulación, de conocimiento, pero también de creación de valor, de creación de riqueza. Nos parece que eso está muy bueno. Y sobre lo construido, ir escalando, ¿no? Básicamente esa es la conclusión. Hay muchas cosas que hemos hecho juntos. Tenemos un convenio que acaba de vencer, ¿verdad?, entre el Ministerio y la Intendencia. Tenemos que renovar ese convenio, seguramente podamos incorporar algunos de los planteos que hoy nos han hecho. Y bueno, y apostando a ese desarrollo, ¿no?, a ese desarrollo sostenible, también en materia de turismo, que permita que también esto permee sobre las personas. Porque en este concepto de desarrollo sostenible y también de todas las estrategias que los países tenemos en materia de cambio climático y de preservar estos lugares que son reserva, ¿no?, para todos nosotros, el componente de las personas es muy importante, es decir, que los individuos puedan integrarse, puedan participar y puedan desarrollarse en el marco de estas estrategias, y eso se está logrando. No siempre es de inmediato, siempre son procesos, como la propia naturaleza nos enseña, ¿no? Nada es para mañana, pero creo que venimos en un camino virtuoso y bueno, nos vamos muy, muy satisfechos. Ha sido una jornada muy intensa con muchos temas, muchos tienen que ver con problemas, muchos tienen que ver con el abordaje de cuestiones urgentes, pero creo que este cierre es fantástico, ¿no? Creyendo que se puede, ¿no?, que podemos entre privados y públicos ir en ese camino.